Bienvenidos un día más, una semanita más, a un testimonio de tratamiento con bomba diamagnética. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, campeón? Muy bien. Se rompió la 7ª costilla jugando al fútbol. Dime tú, ¿qué tal te ha ido el tratamiento con la bomba diamagnética CTU Mega 20? Pues la verdad es que estoy súper sorprendido porque la primera semana no podía ni respirar. Cuando empezaste a tratarme, se me fue quitando el dolor y esta semana, que han pasado muy pocos días, ya estoy jugando al fútbol otra vez. Amigo, recuperación en tiempo récord. Pues te voy a explicar en la pizarra lo que nos ha sucedido. Pues atiende, pollo, te voy a explicar qué ha pasado con tu dolor y con el tratamiento diamagnético. Tú me dices si me confundo, ¿eh? Vamos a hacer una gráfica de cómo sería un dolor normal cuando nos fracturamos una costilla. En el -1, que es cuando recibes el golpe, el dolor sube súbitamente. Ese dolor se mantiene aproximadamente hasta la 4ª semana y nos baja hasta la 6ª semana. E incluso se puede quedar con dolor, ¿eh? Se puede quedar, a veces no se resuelve y se queda con dolor, aunque el callo ya esté hecho y se pueda empezar a hacer ejercicio. Esto sería, como digo, la 6ª semana. Bien, Jorge, nosotros hicimos 2-3 sesiones. ¿Cuándo tú empezaste a notar la disminución del dolor y hasta cuándo? Pues en la 3ª sesión, que fue en la 2ª semana, recuerdo. 3ª sesión, 2ª semana. El dolor disminuyó alrededor de un 80%. Fijaros, chicos, la curva hizo esto. 80% menos de dolor. 2ª semana de tiempo, 3ª sesión. Y luego me dijiste que hubo un cambio en torno a la 4ª semana, ¿no? Que haríamos como unas 4 sesiones, fue como un poquito a la par, sí. 4 o 5 sesiones. Sí, ahí lo alargué un pelín y dejé la última sesión, la 4ª, para la 4ª semana, y ahí el dolor se fue del todo. Se fue a cero, fijaros chicos, una evolución de cero. Hemos ganado un 40% con el tratamiento de la bomba diamagnética en una fractura de la 7ª costilla. Él se puso a hacer deporte, empezar a correr, a trotar, a hacer ejercicio en la 4ª semana frente a las 6 semanas que incluso te puedes quedar con dolor si no haces un tratamiento tan estupendo como la bomba diamagnética. Primera afirmación que te puedo hacer: acelera la recuperación hasta un 40%. Si la consolidación de la fractura son 6 semanas, con este tratamiento puede acelerarse hasta, en mejor caso, 4 semanas. La segunda afirmación que puedo haceros es que gracias a la terapia diamagnética el callo óseo es de mucha mejor calidad. Histológicamente regenera y no repara, siempre que lo comparemos con un tratamiento conservador en el que vamos a dejar que se cure solo. Bueno chicos, pues nada, ¿qué? ¿Os ha parecido ciencia ficción? Pues este tratamiento es muy real. Nos atrevemos con cualquier tipo de patología y te espero aquí, en Fisiolution GoFit Monte Carmelo, donde tenemos a vuestra disposición la bomba diamagnética CTU Mega 20. Dejadnos un like si os ha gustado el contenido, suscríbete, activa la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.